Muy buenos días a todos. Vamos a hablar del Corral de la Pacheca. El Corral de la Pacheca, ya sabéis, la Federación Barcelonista de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional y, por supuesto, toda la red y elementos, personajes que purulan alrededor de todos estos entes y que, gracias al fútbol, viven como reyes y lo único que pretenden es seguir haciéndolo porque nunca les importó el fútbol, porque lo único que les interesa son sus poltronas y sus prebendas. Cada día, es una constante, es como lo del Barça, cada día no paran de salir escándalos. Y cuando uno empieza a unir las cosas, se da cuenta que todo tiene un porqué. Sabéis que yo tengo una cruzada contra esta gente aquí en el canal, hablando claro y sin pelos en la lengua. Y pues a raíz de otras informaciones de ayer que salieron en prensa y que yo ya venía avisando hace tiempo, pues eh, en un rato por la noche antes de acostarme me puse a atar cabos porque de muchas cosas me acordaba, pero a veces son, no están conectadas, las he unido todas y haciendo un poco de... Jugando, vamos, a periodista de investigación, porque yo no soy periodista ni quiero serlo, gracias a Dios. <laughs> Pero eh, te das cuenta que todo tiene un porqué. Y os lo voy a explicar, lo vais a entender al momento. Lo vais a entender al momento. Lo increíble es que en este país, como siempre digo también, los periódicos y medios de comunicación deportivos no tengan un equipo de investigación que ponga todo esto de manifiesto. Hay excepciones como son mi querido amigo Miguel Ángel Pérez, como en Libertad Digital, como puede ser en el debate Miguel Ángel, eh, perdón, Miguel Ángel, eh, Alejandro entre ambas aguas, eh, como puede ser en el mundo Esteban Urreizquieta, o como puede ser Calabres en el español. ¿no? El resto, en lo que es el deporte, nada. Vamos a hablar de esto, ya veréis, es que <laughs> llama tanto la atención cuando. Es que lo tenemos delante de las narices, pero fluye tanta información y hay tantos problemas que no nos paramos un momento a decir por qué este hace esto, por qué aquel el otro, pero es que lo tenemos delante de las narices. Dentro vídeo, dadle al play. Bien, pues ayer teníamos esta noticia uh, del español de Calabres y a raíz de aquí fue por onde yo empecé a hilar, ¿no? Dice, Tebas toma posesión en la Real Federación Española de Fútbol, comida con Rocha, Eh, en Las Rozas, con el presidente de la federación, previa a la comisión de las territoriales. ¿no? Dice, Tebas demuestra su poder en la federación, acudiendo a la ciudad del fútbol con varios empleados de la liga. Ya sabéis que hay muy buen rollo ahora entre, entre Tebas y Rocha, es su monigote, es el que lo, lo apoya y lo pone ahí, y lo está defendiendo a morir. ¿no? Fijaros lo, recordad, que siempre os digo, el lo que pasa en las territoriales, el poder que tienen también, que estas territoriales le deben, eh, los presidentes de las territoriales le deben el puesto al de la Española, y cómo, dentro de las territoriales, acaba acaban allí personajes de, pues, de toda índole. O sea, generalmente, incluso políticos, muchos de ellos, que vienen rebotados de tener problemas en la política. Por lo tanto, las federaciones territoriales se han convertido en oye, un chiringuito más de apesebrados, como pueden ser las mancomunidades, que cada uno de vosotros, sobre todo los que estáis aquí en España, sabréis lo que significa eso, que sabéis que hay gente enchufada y todo este tipo de cosas. Dice esto, entre los asistentes estaban Jesse, Jesse es la mano derecha de, de Pedro Rocha, del que el otro día veíamos con los WhatsApps, eh, con Tebas, el con Chaveo, del buen rollo, es el que decía aquí, eh, Tebas iba a meter dentro de la Federación a dos directores generales y tal uno de ellos el mío que es decir el de la Federación Gallega Federación que yo conozco muy bien ya antes de estar este presidente ya era algo parecido bueno entre ellos los asistentes entre los asistentes estaba Jesse y Rafael Lauzán ahí lo tenemos el presidente de la Gallega que ya os dije hace mucho tiempo inhabilitado en la política por corrupción por siete años como no tenían dónde meterlo lo metieron en la Federación cómo pues a, a base de influencias y de convencer eh, a todos los agentes del fútbol gallego para que le votaran. Ya está, es así de sencillo. Político en este caso del PP. El PP tiene mucho poder en Galicia y tiene margen de maniobra. Pero es que si nos vamos a, yo que sé, Asturias, que manda el PSOE y es muy fuerte, pues eh, allí el PSOE. Si nos vamos a Extremadura, lo mismo. Si nos vamos a otro lado, pues otro color. Si nos vamos a Cataluña, el independentismo. <laughs> ¿Me entendéis lo que os digo, no? Bueno, pues ahí estaba Lauzán y demás. Eh, el presidente de la Federación Gallega, condenado por corrupción, y nuevo máximo dirigente de la primera ref, encima ahora es el... Claro, porque lo han metido al final como director general. Por lo tanto, Tebas ha conseguido su propósito. También acudieron a la reunión con Tebas otros presidentes territoriales, como, fijaros, eh, porque lo de la Gallega no es una excepción, eh, otros presidentes de las territoriales, como los imputados por el caso Soule, Miguel, eh, josé miguel monge presidente de la murciana otro jacinto alonso presidente de la riojana josé ramón cueto lobo presidente de la asturiana e imputado también por otro caso de federativo josé ángel eh, peláez presidente de la Cantrábala y diego martínez presidente de la federación de melilla después de estos cinco imputados por soule se suman josé ramón cueto lobo presidente de la asturiana e imputado también por otro caso federativo, y Joan Soteras, que este famoso, por amañar las elecciones de la Federación Catalana y otras historias más oscuras por ahí. Todos estos han tenido problemas con la justicia. O vienen rebotados de la política o de cualquier ámbito por inhabilitación. Y sin embargo, en el fútbol cabe todo. Por eso digo que el fútbol está siempre vendido ante esta gente. Es acojonante. Y la sociedad lo permite. No voy a leer más porque me pongo enfermo. Veíamos también ayer dos tweets de Miguel Ángel Galán, que es este, este hombre que es el presidente de Cenafe. Cenafe es una academia que imparte cursos de entrenadores por toda España, ¿no? El presidente de, de esto que, que da los cursos de entrenadores. Y este tiene una cruzada también contra la federación hace mucho tiempo, igual que lo tiene Ezequiel si Estada Fernández, pues últimamente, desde que fue despedido de la federación, precisamente de la, del CTA, bueno, sí, de la federación, por no estar de acuerdo con Corleone de Cantalejo y todo esto. ¿no? Entonces, eh, este hombre va a saco a por ellos, pero este hace años, ¿eh? este le ha metido un montón de denuncias a la federación y le ha ganado unas cuantas. Decía, desfalco en la Real Federación Española de Fútbol. Operación Showle, esta es la de las quinielas, Se llevaban dinero de las quinielas, desviaban dinero de otras cosas que tenían que ir a las territoriales o lo que daban ellos. Esto es de la época, de Negreira, de Arminio y de Ángel María Villar. Dice, desvío de fondos de más de 45 millones de euros. Operación Brody, de la era Rubiales y Rocha, porque este Rocha era el vicepresidente económico de Rubiales. ¿Qué es la operación Brody? Pues eh, la operación Brody son supuestas irregularidades en contratos, lo tengo aquí apuntado, eh, supuestas irregularidades en contratos para beneficiarse eh, ellos mismos de estos propios contratos. El más llamativo es el de llevarse la Supercopa de España a Arabia. ¿no? Entró la Guardia Civil en la Federación, recogió un montón de documentación, se está investigando todo eso. ¿no? De esto que dice Carrocha que él no sabía nada y resulta que él era el vicepresidente económico. Por cierto, una cosa curiosa, ¿por qué se llama Operación Brody? Lo estuve investigando. Pues se llama Operación Brody porque eh, le ha puesto ese nombre, es el nombre de un ingeniero inglés de Liverpool que se llamaba John Alexander Brody y que fue el que en el siglo XIX inventó las redes de las porterías. Porque al principio con el fútbol no, no había redes en las porterías. Eh, y entonces le llaman así porque Rubiales. Había creado toda una red clientelar a su alrededor. ¿no? Pues Galán venía con esto. Después, por la tarde decía corrupción en la Federación tal, y le va y le planta una denuncia. Ayer le planta una denuncia a, a Rocha. Eh, otra más, o sea, una más, dice el presidente de la Federación Rocha, denunciado ante el TAZ por presuntas coacciones y amenazas a sus miembros. Esta gente va amenazando por ahí y va de forma altiva. ¿Recordáis cuando Rocha tuvo que ir a declarar que hizo un esperpento porque es un analfabeto funcional? Es un analfabeto funcional. Pero de estos en las federaciones hay muchos. Y cuando salió para afuera, salió todo altivo. Y cuando le preguntaban, decía: Bueno, tiene este problema o tal. ¿Cómo ve la declaración? ¿Va a ser usted eh, citado nuevamente? Bueno, ya veremos, ya veremos. En ese plan. Es como estos que existían antes que decía, no sé, aquí en España, los que sois de aquí de España y ya tenéis una edad, recordaréis eso de ¿Usted sabe con quién está hablando? <laughs> pues es una cosa parecida, ¿no? Dice, el autor del escrito es el entrenador y presidente de Cenafe, Miguel Ángel Galán, que basa sus acusaciones en informes periodísticos publicados el miércoles en la prensa deportiva. Se está refiriendo a un artículo de, de Maroto en As, ¿no? Eh, dice el, el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, el organismo responsable de resolver los expedientes disciplinarios administrativos al Consejo Superior de Deportes, ha recibido una denuncia este miércoles eh, que se exponen pues, supuestas amenazas de Rocha y su gente a, a, a gente del TAD, a gente que está alrededor del caso que se investiga. ¿no? Eh, los presidentes de las federaciones territoriales también están empujando, también están haciendo presión para mantener a Rocha en el cargo, porque ellos dependen, supuesto, dependen de Rocha y imaginaros que hay una inhabilitación una, una y se, el caso sigue adelante y empieza a haber las conexiones con los presidentes territoriales, por pues todos estos que ya están, que ya vienen rebotados de problemas. Pueden acabar todos en la calle. Y aquí lo único que importa es que hay de lo mío y el resto del fútbol le importa un auténtico carajo. ¿no? Rocha estaría preparando un. Rocha y, y los presidentes de las territoriales y su abogado, que ahora hablaremos porque todo tiene un porqué, estarían presentando eh, un fuerte recurso de defensa. Y iría por dos vías. El primero sería presentar un documento eh, por parte de Rocha y su abogado. El lunes que viene, Altaz, bueno, alegando lo que quieran, y el segundo, una carta firmada por todos los varones territoriales, lo que os digo yo del apoyo, y que mmm, en ella mostrarían su apoyo incondicional al presidente y demás. ¿no? Esta segunda vía también contaría con la adhesión, posiblemente, de gente de la, de la UEFA. Ya sabéis que Ceferín está a partir de un piñón con cualquier presidente de cualquier federación de cualquier país, porque son básicamente lo mismo pero a gran escala. Funcionan todos igual. La, la, las territoriales son clientelares y mandan y ordenan a mucha gente de los clubes pequeños. La nacional a las territoriales y, y demás, y la UEFA, bueno, la UEFA hace lo que les da la gana con las federaciones nacionales. Por eso a veces parece que actúan al margen. De incluso de la jurisprudencia de los países y se atreven a llamarle la atención a los gobiernos nacionales de cada país que no se pueden meter en el tema del fútbol esta gentuza, ¿quién se cree que es? que están al margen de las constituciones europeas, de todas las leyes y de, es tremendo, es tremendo el fútbol es de lo poco que queda en este mundo, que no se controla es un ampac es una, una organización mafiosa se acabó, es que no hay más que esto y ya no sigo leyendo porque es más de lo mismo, ahora bien Repito, la federación se blinda alrededor de los varones de las territoriales, de la liga, de la liga, que va a tener intereses ahí, tiene intereses, de la asamblea de la liga, que son los presidentes y, y miembros de los clubes, y Rocha, particularmente, aparte de todo esto, también lo hace contratando a un nuevo abogado, hace poco, que es Emilio Cortés. ¿Quién es Emilio Cortés? Emilio Cortés es este catedrático de la Universidad de Extremadura que hemos escuchado mucho en la Cope defendiendo el caso Negreira, o sea defendiendo que la, a la Federación y al Barça que el caso Negreira que no hay nada, que ahí si no hay sobres que se le pague a los árbitros el caso Negreira no existe. Os dais cuenta de quién os digo, ¿no? Un tío que ha llegado a decir que la sentencia del Tribunal de la Unión Europea no, sienta, o sea, no está por encima de la jurisprudencia española, que la justicia española no tiene que hacer caso a eso. Es acogorante cuando es un, un estamento superior y cuando hay sentencias ya en Italia y otros sitios que efectivamente sientan un precedente. Emilio Cortés, abogado de Pedro Rocha, ¿vamos a poder defender en el procedimiento al señor Rocha y para que quede libre de cualquier sospecha? Lo han contratado, o sea, Rocha lo ha contratado hace poco, al que defiende que el Barça no tiene nada y el CTA es, vamos, son unos angelitos y que aquí no pasa nada. Por cierto, que ataca también a la Superliga. Repito, con esto de decir que la sentencia del Tribunal de la Unión Europea no pinta nada. Ataca a la Superliga. Defiende la inocencia del Barça. Defiende la inocencia del CTA. Ataca a la Superliga. Va a defender a Rocha. Aquí os suena. Seguimos. Dice, mira este recorte. Dice, el auto del caso Negreira es totalmente artificioso. Es que este señor se ha hartado de decir este tipo de cosas en la radio, escribirlo en prensa y demás, e incluso atacar a juez Aguirre. Directamente. Y lo hace por lo que lo hace. Seguimos. Emilio Cortés se incorpora al Consejo de Administración del Cádiz. Oh, casualidad. Y esto todo es legal, solo faltaba, ¿no? Pero to... hay que preguntarse siempre por qué. El abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, Gaditano, de 43 años, muy bien, se convierte en el noveno consejero de la entidad. Por lo tanto, si forma parte del Consejo de Administración del Cádiz, evidentemente es muy cercano a la Asamblea de la Liga. A. Javier Tebas. Por lo tanto, donde esté el Madrid. O oh, purul el Madrid en contra. Me diréis, qué simpleza, lo que queráis, es la realidad. Va justo en todo en contra de lo que va el Madrid. Y siendo un catedrático de Derecho, por lo menos en el caso Negreira, lo que debería es callarse y ser más prudente. Pero bueno, allá él. ¿Qué más, dónde más está. ¿Metido Emilio Cortés? Esta va a sorprender. Emilio Cortés asume la defensa del hermano de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, en su causa abierta en Badajoz. El hermano de Pedro Sánchez está siendo investigado eh, en Badajoz. Por unos eh, supuestos, eh, supuestos delitos eh, que ha cometido allí. Empezando por... Por lo que he podido leer, por la concesión de la plaza que le concedieron allí, y después, pues, por unos temas de, de malversación y demás. Tela marinera, ¿eh? el hermano de Pedro Sánchez. Una plaza que, por lo visto, el concurso fue atribuido así, a dedo, y aparte después, pues, otros, otras historietas que ha cometido el angelito, o supuestamente. ¿A quién han puesto a defender al hermano? del presidente del gobierno. Ahí lo tenéis, Emilio Cortés. Todo tiene un porqué. Siempre en la misma dirección. Siempre en la misma dirección. Por lo tanto, toda esta gente, hacedme caso, toda esta gente, las casualidades no existen de ninguna manera. Están y habitan alrededor del fútbol porque saben que el fútbol es de las pocas cosas que está sin fiscalizar. Y han entendido que es fácil eh, vivir muy bien ahí. Gente que en el, si no fuera por el fútbol, no serían nadie, porque la mayoría de ellos o bien están sancionados, quiero decir, judicialmente, inhabilitados y no podrían ejercer aquello que han hecho en su momento. Y, y las cosas en, las en la calle no están fáciles, no están fáciles, o directamente serían. Pues eh, lo tendrían muy complicado porque son analfabetos funcionales. Directamente el presidente de la Federación es un claro ejemplo. Ya está. Y lleva la sombra de la Extremeña no sé cuántos no sé cuántos años y demás. Por cierto, es que <laughs> se me van ocurriendo cosas. El, lo del hermano de Pedro Sánchez es una plaza en Extremadura. Pedro Rocha, presidente de la Extremeña, mucho tiempo. Casualidad. El mismo abogado, los dos. No existen las casualidades. Se defienden entre ellos. Los presidentes de los territoriales lo mismo. Muchos están imputados. Si se van de la territorial, donde todos tienen sueldo, donde todos tienen eh, unas dietas del carajo y donde viajan por todas partes sin pagar nada, ya está. Es una vida de hoteles y manjares y lo que se terce. Si no hay ese puesto, no hay nada. Porque para la vida social en muchas cosas están inhabilitadas. ¿Te crees que van a perder eso? Van a decir que defienden el fútbol. Van a poner la bandera y la palabra de España en la boca y lo van a defender como si tal. Y un carajo. Se defienden a ellos mismos. Y contratan a aquellos abogados o, o gente que está dispuesta a defenderlos por lo que sea. Porque además... Hay mucha gente que se ha especializado en este ámbito porque saben que esa colmena que rodea al fútbol es una colmena de casos de corrupción y de tíos que vienen rebotados de lo peor. Y saben que ahí hay mucho dinero porque esa gente necesita defensa diaria y constante para mantenerse en el cargo. Emilio Cortés es un profesional y es libre de hacer lo que quiera. Yo no, no voy a. Eso no. Vamos, no, es que es legal, ya está. Pero hace lo que hace y con quién lo hace y defienda a quien defiende. Siempre los mismos. Esto es el corral de la Pacheca. Esto es de lo que hablo yo muchas veces. Esto es la liga de fútbol profesional y su asamblea. Nadie está por el fútbol, nadie. Por el fútbol estamos nosotros, los aficionados, vosotros, que vivís la pasión de vuestro club, cada uno el suyo. Yo, que tengo un canal de YouTube, eh, y lo defiendo desde mi posición aquí, que no soy nada, nadie, ni nada ni nadie. Y que incluso a veces por mi forma de decir las cosas me puede crear problemas. Esos defendemos el fútbol. Los demás viven del fútbol. Solo hay que ver cómo actúa la FIFA y la UEFA, ¿no? ¿O no? Y la gente que está ahí también. Es una vergüenza. El fútbol es un vacío legal que hay que atacar. Igual que se, hoy en día se fiscaliza muchas cosas, el fútbol está por fiscalizar. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. Y esto, que lo haga un periodista deportivo, que para eso es tan carajo.